Good evening. Hi, good evening, Miss Peñate. So welcome to the video conference. We're going to start at 8 o'clock. So I'm just trying to set some things here in my computer, okay? Okay, teacher, no worries.
Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Solamente una cosa. Good evening. Good evening. Una consulta, chicos. ¿De casualidad el fondo se ve al revés o ustedes lo ven normal? Se ve normal, teacher. Se ve bien normal. Ah, ok. Perfecto. Ok, perfecto. Ok, so we're going to start with a video conference that corresponds for tonight. And we're going to be discussing about the topic that we left this previous Thursday. Okay, you remember the topic was about the simple past. What do you remember about it? Okay. What do you remember about the previous topic? Me, teacher. Okay, Miss Garcia. The simple past, their person is. For example, she works, and no, it's the same, I work. In that case, Miss Garcia, you're talking about the present simple. I'm referring to the simple past, yes. But yes, for example, verb to be, okay. I am, and simple past, I was. Mm-hmm. Okay, that's good. So, because we're talking about regular verbs. The last class we're discussing about that in simple past, we have two different type of verbs. The past, okay, the verbs in past that are called regular verbs, and the past verbs that are called irregular verbs. What are the irregular and what are the regular verbs? Do you remember the difference between them? Yes, teacher. Okay, Ms. Peñate. Okay, when we have an irregular verb, irregular verbs change the form, complete form. It's like another word. But when we use verbs, regular verbs, only add ed. Yes, that's it. Yes. Well, we have those differentiations between regular and regular verbs. Okay. In the case of the simple past, we also have sometimes the verb to be that was mentioned for Ms. Garcia. The verb to be is a regular verb, okay? And sometimes we transform any sentence in past, we are going to use was and where. What happened here? In simple past, the verb to be has two forms. Was, that is for singular, and were, that is for plural, okay? So was and were. We have just to remember that because we're going to use it sometimes in some sentence. What are we going to do right now? We're going to see the objective for this lesson, that's mean lesson 2.2, and we're going to be discussing about the simple past. I'm going to be reviewing the simple past and some rules of it, okay? So pay attention to this, lesson objective. It says, in this session, simple past questions and answers will be introduced, okay? Irregular and regular verbs will also be taught. What are we going to focus tonight? So we're going to focus in questions and answers using
the simple past. Okay, let's watch the video. First of all, I'm going to play it, and then I will be this. I will be teaching you some rules, and also I will be reviewing some information that we were discussing in previous classes. Let's pay attention to it. Let me know if you can hear the audio. Okay, so in this session, simple. Can you hear the audio? Yes, teacher. Okay, very good. Yes. So I'm going to play it right now. Please pay attention to it. In this session, simple past questions and answers will be introduced. Irregular and regular verbs will also be taught. Welcome back. So now it's time to study past tense. For us to succeed learning it, we need to learn verbs in simple past. We'll teach you how to make questions and how to answer in both affirmative and negative form. Please pay attention. Simple past. Did you work on Saturday? Yes, I did. I worked all day. No, I didn't. I didn't work at all. Did you go anywhere last weekend? Yes, I did. I went to the movies. No, I didn't. I didn't go anywhere. What did Rick do on Saturday? He stayed home and studied for a test. How did Meg spend her weekend? She went to a karaoke bar and sang with some friends. Let's talk about questions in simple past. Did you realize the auxiliary we used? Did. We use auxiliary did for questions and short answers, positive and negative. Did you realize what happened to the question after we used did? See the next example. Did you go to the beach? Did he break the window? In each question, the verb is used in simple present because we use did. It is not correct to say, did you went to the beach? Did he broke the window? So remember, every time you ask a question in simple past, you need to use the auxiliary did, and the main verb goes back to present. For short answers in affirmative and negative in simple past, we must use did within the answer as we saw on the chart. Yes, I did. No, I didn't. This takes us to say that we use verbs in simple past when we say affirmative sentences. Take a look at the following statements. They went to the park last weekend. I woke up late this morning. She came late to class. I suggest for you to study and learn verbs in simple past for you to express past activities and experiences. Okay, we are going to focus on this part first. I'm going to share a whiteboard and let's start working on this. First of all, we had a questions using simple past. When we use questions for short answer, we are going to use the auxiliary verb did. I'm going to write here simple past. Just give me a moment, okay? Simple past. Okay, if you want, you can take notes of it. If not, it's okay. simple past, questions and short answer. When we create a questions using the simple past, as I said before, we always have to remember that we need to add the auxiliary did. Okay, did. What happened with this? Well, when we use did in a question, that's mean that the main verb is going to be in a simple present or the normal verb, okay? If I start questions using did, well, later on I'm going to use a subject. In this case, could be a pronoun like did you, okay, did plus you plus the main verb. Can you help me with a verb? Can you help me naming a verb? Swim. Swim, okay. Uh-huh, swim.
Swim. Okay, swim. Well, we can add a complement to the sentence. Did you swim yesterday? This is going to be our complement, and always we have to remember that we need the question mark. Check it out, this swim and did. Notice that in simple past, every time that we use did, the main verb, this is the main verb, okay, the main verb is going to be in simple present. It's going to be in infinitive, if we want to say in that way. Did you swim yesterday? Did you swim? Swim, that's mean the action, but in the past, because we're using the verb in simple present, but the meaning of that verb changed to the past if we use did, okay? Para el caso de los verbos, cuando nosotros utilizamos el did para hacer preguntas en pasado, siempre va a ser necesario tomar en cuenta que el significado que nosotros le vamos a dar a esa palabra sería en pasado, ¿ok? En pasado. Did you swim yesterday? Aquí nosotros estamos preguntando, ¿nadaste ayer? ¿Ok? ¿Nadaste ayer? Esa sería nuestro significado. Aquí hay un error que es, no sé por qué escribí yesterday. Ok. Bien. Ahí tenemos nosotros esta oración, que es la más sencilla. ¿Qué vamos a obtener nosotros de esa respuesta? Nosotros vamos a obtener un short answer o una respuesta corta. Las respuestas cortas, generalmente, cuando son afirmativas, ok. Si yo voy a responder que sí, en español yo simplemente digo sí, no. En inglés es un poco diferente. We know that in English we're going to use the short answers structure. What happened with this? If I use it, my affirmative answer is going to be like yes, okay, yes, yes, comma, I did. Ok, aquí viene un pequeño detalle con esto. Como mi respuesta va a ser en pasado, aquí yo ya no voy a utilizar el verbo en presente. Este verbo lo voy a cambiar. Esto va a suceder cuando yo utilizo una oración, cuando utilicemos nosotros una oración afirmativa. Porque aquí ya no se utiliza el auxiliar did. En este tipo de oración, en las afirmativas, ya no se utiliza el auxiliar did. Entonces, ¿cuál sería, en este caso, el pasado del verbo swim? ¿Lo recuerdan? Swam. Ok. Muy bien. Entonces escribimos aquí nosotros swam. Ok. Vale. Luego que ya tenemos. Hola. Yes, I did, ¿no es? Ah, oh, perdón. Yes, I did. I swam. Porque es el auxiliar. Yes. Sí, tiene toda la razón. Aquí nosotros vamos a colocar el afirmativo did, pero seguido de ello, sí, disculpen que me estaba confundiendo, no sé por qué. Aquí. Yes, I did. Perdón. Estaba olvidando la afirmación. I,
Aquí es donde iría el verbo. Disculpe. Muchísimas gracias. Okay. I swam yesterday. Yesterday. I'm not sure if yesterday or yesterday. I'm a little bit confused with it. I'm going to check. Yes, it's yesterday. Okay. Well, there we have the sentence. What happened with this? When I say yes, I did. Okay, yes, I did. That's mean like answering in a short way, like yes, like sí en español. Okay, pero como en inglés siempre es como necesario dar el contexto de lo que yo estoy expresando. Necesito a esa respuesta corta agregarle sobre qué estoy hablando. Entonces yo puedo decir o puedo traducir esta oración completa como sí, yo nadé el día de ayer, ¿ok? Nadé. Si vemos aquí, nosotros estamos utilizando el verbo en pasado. ¿Por qué no se utiliza en presente simple como lo tenemos aquí? Bien, les explico. Anteriormente habíamos visto nosotros tres tipos de oraciones: afirmativas, negativas, interrogativas. En las afirmativas es donde nosotros cambiábamos el verbo en pasado, que es donde se le coloca el ed, ¿ok? En las oraciones afirmativas se les coloca el ed, o se utiliza un verbo irregular, ¿ok? Ahí tenemos nosotros esa estructura y esa regla para crear oraciones en pasado simple. Cuando nosotros utilizamos una pregunta, entonces, que utilizamos el auxiliar did, aquí sí lo vamos a mantener como un verbo principal en presente simple. Esto porque el auxiliar ya me está indicando, este auxiliar me está indicando que este verbo yo lo voy a leer en pasado. Eso es un verbo auxiliar. Para eso nos va a servir ese verbo auxiliar. Ahora, ¿por qué? Y vuelvo, hago la pregunta nuevamente. ¿Por qué aquí yo estoy utilizando el verbo en pasado? Sucede que como la información que yo voy a agregar a la respuesta está estructurada en una forma afirmativa o una oración afirmativa, entonces yo debo mantener la estructura que yo ya vi anteriormente para las oraciones afirmativas, que es donde se agrega el ed y se utilizan los verbos irregulares en pasado. ¿Okay? No sé si me estoy dando a entender con esto. Sí, teacher. Yes, teacher. Sí, se está dando a entender. Ok, excelente. Muy bien, muchísimas gracias. So, there we have the short answer for affirmative sentences. Then we have the negative. In this one, it's easy. Why? Because I'm going to write just no. Okay. I didn't. We can use in this way. I didn't, period. Okay. Or we can use it like using I did. I didn't, sorry. Why it doesn't work? I didn't, okay? I didn't. It could be with period, or we can add extra information. This extra information could be like, no, I didn't swim. Yesterday. Like that. Okay.
No, I didn't swim yesterday. That's what happened. Okay, that's how we're going to that's how we're going to answer in a negative way. En estas respuestas cortas, cuando nosotros utilizamos el afirmativo, es necesario agregar el did, ¿ok? Porque esto me permite a mí decir un sí. En inglés, de esa forma, nosotros contestamos que sí. O sea, la forma de traducirlo al español es como un sí. En inglés, esto tiene, o da a entender un contexto que es dar una respuesta a una pregunta. Lo mismo sucede con la negativa. En la negativa yo puedo decir no, que en inglés sería no, I didn't, punto final. O puedo agregar yo información extra como no, I didn't swim yesterday, que es para hacerla, siempre sigue siendo una respuesta corta, pero con información extra. ¿Por qué se les conoce como respuesta corta? Sencillo, porque en este tipo de respuestas lo que nosotros vamos a obtener de la persona a la que hagamos nosotros una pregunta es un sí o un no. No hay intermedios, ¿ok? No hay intermedios, o es sí o es no, ¿ok? So, based on that, we are going to use those structures. Yes, I did it or no, I didn't. That's going to be the short answers. Well, there we have the first part. Now we're going to see other type of questions, the WH questions. What do you know about WH questions? What do you know about WH questions? We use WH question when you need more information. Okay, long yes. Answers. When long we answers. Long answers, yes. That it is. That's Teacher, una pregunta antes de que borre, perdón, antes okay. de que borre eso. So fíjese que yo tengo una duda. Ahí sí que okay. solo la respuesta, las dos respuestas. Okay. ¿Por qué cuando usted contesta afirmativo? Si pone el verbo en pasado, si también se pudo haber contestado yes, I did swim yesterday. ¿Así se puede o no se puede? Vale, es que lo que sucede... ¿Perdón? Quitando el punto y haciéndolo igual que la negativa, se pudiera contestar en afirmativo igual. No se puede. El hecho es... que cuando nosotros damos una respuesta corta, nosotros respondemos como sí y no. Bueno, en el caso de utilizar nosotros, el yes, simplemente el yes, no le damos contexto a nuestra respuesta. Necesitamos complementarla indicando que nosotros estamos contestando a una pregunta. Si no, esto sí se lo entiendo, esto sí se lo entiendo. O sea, a sí. mí me acaba de confundir con los dos ejemplos que acaba de poner. Ajá, ok. Porque si se puede poner, va, el ejemplo de negativo, dice, no, I didn't swim yesterday. ¿Sí? Sí. Va, el verbo está en presente. Sí. Vaya, entonces, ¿por qué no se puede utilizar esa misma respuesta en afirmativo? Esa misma respuesta. Como que la respuesta fue no sé si... yes. I did swim yesterday. ¿Se puede o no se puede? Porque si no queda, o sea, queda a criterio de cada quien como quiera contestar. Vaya, quiero ver si logro comprender qué es, si le puedo dar respuesta a lo que usted me está preguntando. Cuando uh-huh. nosotros utilizamos el no, I didn't swim yesterday, el didn't se utiliza... porque en los negativos, en las oraciones negativas, nosotros necesitamos un auxiliar. ¿Por qué swim? ¿Por qué en presente ese verbo? Bien, sencillo, porque como lo menciono, cuando son oraciones negativas, tenemos una estructura específica para ello.
nos dice la regla que si yo utilizo una estructura negativa con el auxiliar did, el verbo principal, ese verbo iría siempre en presente simple, ¿ok? No puedo colocarlo en pasado porque sería una redundancia en inglés. No puedo hablar de negativo más negativo. O, no sé si me voy a entender. O no sé si va en ese sentido su pregunta. No, sí. O sea, a mí me queda claro el no, me queda, la respuesta negativa me queda clara. Yo sí. Lo que pregunto es si yo puedo contestar, yes, I did swim yesterday. Ah, no, no, no. En el caso de, ya le comprendí. En el caso de el yes, yes, I did, no se puede utilizar el auxiliar para contestar o dar una respuesta afirmativa. ¿Por qué no se utiliza? Porque el did usted no lo utiliza en las oraciones afirmativas. Cuando usted contesta o escribe una oración en afirmativo, usted tiene que utilizar el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Eso va a ser siempre la estructura. La regla. Ahora, el did, si usted utiliza el did para responder o dar una o contestar como un sí, ¿ok? Sin dar más contexto, usted lo puede hacer. Eso sí se puede hacer. Porque el did únicamente me está sirviendo para indicar que yo estoy contestando una pregunta. O sea, es como un auxiliar. Sí, es una regla que nos dice que si a mí me preguntan con un auxiliar, yo voy a responder con un auxiliar. Es como cuando utiliza el can. Can I swim in your pool? Okay. Can I? Estoy solicitando permiso para algo. Can I? Okay. Puedo. Cuando yo voy a escuchar la respuesta, quien estoy solicitándole el permiso, esa persona me va a contestar con el yes, you can. O sea, si me preguntan con auxiliar, la respuesta que voy a obtener va a ser con un auxiliar. Ahora, si yo quiero más información, entonces sí debo agregar la oración dependiendo del tiempo en el que se me está preguntando. Si es en pasado, la respuesta va a ser en pasado. Si es en presente, la respuesta va a ser en presente. Lo que no se puede es utilizar auxiliares en las oraciones afirmativas. Eso es lo que no se puede. Ya. Está bien, hoy sí ya lo entendí. Ok. Bien, entonces teníamos ahí, ¿verdad? Las dos formas. Ahora veamos la parte de los WH questions. Les hacía la pregunta yo hace un momento. ¿Qué entendemos o qué conocemos nosotros acerca de los WH questions? Son las preguntas cuando se hace cuándo, bueno, when, where, who, okay. Why, yes. Which, eso es WH. Okay, very good. Yes, those are the WH questions. When do we use it? Okay, we use the WH questions when we want to ask for extra information or when we want details about something. Okay, when we want to know what or the reason of something, we want to know the location of something, or we want to know the date or something related to the date. Okay, when we want to know the person that did something, or if we want to ask for someone. Okay, that are the uses of the WH question. I'm going to write here in the right some of the WH questions that we're going to be using in this kind of questions, okay? Sorry for the redundancy. Okay. In the WH questions, we are always going to use first
the WH questions. And later of it, we are going to use an auxiliary. In this case, the auxiliary is did, because we're talking about simple past. The auxiliary is the ones that we use for simple past. Here we have some, okay, some of them like what, where, who, when, how, why. We also can write which. This is sometimes used for plural. Okay, there we have some of them. Maybe I'm missing, probably I'm missing some of them, but this is like the principle, like the most used, okay? We're going to write a sentence using the WH questions, what, okay? What? This is a common question. What did you do yesterday? Okay, what did you do yesterday? Oh, sorry, I'm not why I'm writing this like yesterday. It's yesterday. Yesterday. Okay, here we have. What do you do yesterday? There we have a questions where we are asking for extra information. Of course, we are asking for an specific information. Okay. In this kind of questions, we are not going to receive answers like yes or not. No, in this case, you are going to explain me something about your activities or something that you did the previous day now. So, let me start with Ms. Herrera. I'm telling you because you are the first one in my screen. Okay, Ms. Herrera, what did you do yesterday? I went to my work, well, to my job in the hospital. Okay, very good. And then I went to my house. Okay. Okay, if we notice with these kind of questions, she is giving me, she is answering me with a personal information that she managed, like information that is not going to be the same like the others. Because if I ask to Mr. Saldana, like, what do you do yesterday? The answer is going to be a little bit different because he did different activities, okay? So, that's what happened when we use the WH questions. The structure in this case is going to be the WH question plus the auxiliary. This is going to be called like the auxiliary. And then we're going to use the subject. Then this is the main verb. Main verb. The main verb is going to be always in simple present or like in present. And this is going to be read like in past because we're using the auxiliary did. Then also we're going to be using complement or complement. Okay, this is going to be our formula in order to use WH questions with this, using the simple past. As we know, the answers must be different. That the answer will be different depends on the person that I ask.
And also depend on the question that I'm asking to you. Because if I, instead of using like, what did you do yesterday? I can ask like, like what? Like when did your homework? I mean, when did you do your homework? Sorry, I forgot the main verb. When did you do your homework? Like the answer could be like, ah, I did yesterday. Like I did on Monday. Okay, that's going to be a little bit different. Or if I'm asking, or if I'm using who, okay? Or if I'm using why. So that's going to be a little bit different. The answer is going to be different, depends on the person that I'm asking. Do you have any questions till this moment? No, teacher. No. Yes, sorry, I have a question. Teacher, entonces ahí la respuesta que yo le debería de dar sería I did. O así como le respondí, I went. Yesterday I went. Sí, en este caso, job. En este caso sería dependiendo de la información que yo le, perdón, dependiendo de la pregunta que yo esté utilizando, la respuesta sería de esa forma. Por ejemplo, si yo, bueno, en esta pregunta, utilizando siempre la misma pregunta, ¿qué hiciste ayer? La respuesta que usted me va a dar o la estructura de la respuesta que usted me va a dar siempre sería en pasado. Entonces, si yo voy a utilizar oraciones en pasado simple, yo voy a utilizar, tal como usted lo menciona, un sujeto, un verbo en pasado y un complemento, o sea, de lo que usted realizó. Usted me dijo, I went to the hospital. Yo fui al hospital. ¿Okay? Esa es una oración en pasado simple. Y utilizando esa misma estructura, nosotros podemos dar informaciones diferentes. Por ejemplo, Miss Peñate, what did you do yesterday? Yesterday, I did my homework, my English homework. Ah, ok. La respuesta que ella nos está dando siempre es utilizando el verbo en pasado. O sea, las oraciones en este caso podrían ser o generalmente son afirmativas porque es la información que yo le estoy solicitando. Algunas veces podemos obtener respuestas como nothing. Por ejemplo, una respuesta que podríamos obtener es como decir nothing, like nada. ¿Okay? ¿Qué hiciste ayer? Ah, nada. Esa es una posible respuesta. Ahora, pero si usted sí hizo algo ayer, usted no me va a decir nada, no, sino que me va a decir, ah, yo hice esto, esto y esto. Laura, la estructura siempre va a estar en pasado. ¿Está claro lo que estoy tratando de comunicar? Yes, teacher. Okay, thank you for answering. So, then we have the WH questions. What we are going to do now is work on the exercise. Do you already solve the exercise of the platform that's, it is in 2.4? ¿Ya resolvieron el ejercicio del 2.4? Yes, teacher. Bueno. Yes, teacher. Ok, antes de ir a eso, hubo alguien que me preguntó, no sé si estará por aquí ya, sobre un ejercicio. Denme un segundo que ahorita voy a verificar. Disculpen que vayamos al ejercicio, perdón, a la sección previa. Pero vamos a ver nosotros ahorita en la sección 1, en la sección 1.11, uno de los ejercicios. Esto es para solventar una pregunta que hacía uno de sus compañeros. Recuerden, siempre, eso creo que no sé si lo mencioné al inicio del curso,
y cuando ustedes tengan una consulta, yo voy a tratar la manera de resolvérselos aquí en la videoconferencia. Uno, para que podamos todos escuchar la respuesta y no estar como explicando uno por uno, porque son muchos. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. No importa de qué sección sea, usted puede preguntarme la sección 5 si quiere, si ya la trabajó, pues pregúnteme la 5 y yo le voy a ayudar con todo gusto. Siempre voy a dedicar unos 5 minutitos para tratar de solventar la duda. ¿Ok? Veamos, me indicaban la sección 1.11, que en la número 4 teníamos un pequeño inconveniente. En el ejercicio 4A. Ok, ¿alguno de ustedes ya tiene la respuesta para el 4A? ¿El ejercicio 1.11? Sí, el 4A. Creo que era San Francisco. How well can you? How well can you? Ok, disculpen un momento que estoy buscando aquí. Aquí está. Es este. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Yes. Sí, teacher. Bueno. En la número 4, por ahí me preguntaban en este ejercicio el uso de how well do you. Aquí no podemos utilizar el do porque nosotros estamos hablando de habilidades. El do es un auxiliar para indicar actividades que se realizan de forma cotidiana. Pero cuando nosotros hablamos de habilidades, como por ejemplo, tocar la guitarra, tocar el piano, escribir con nuestro teclado, esa es una habilidad, ¿ok? Las habilidades son todas aquellas que nosotros hacemos o usualmente practicamos con nuestro cuerpo, incluyendo manos, pies, ¿ok? Todas esas son habilidades. Cuando son habilidades que nosotros poseemos, nosotros vamos a utilizar el auxiliar can. ¿Okay? En este caso, contestamos nosotros, how well can you type? Esto es en preguntas. Esto siempre vamos a manejarlo así en preguntas. Cuando son habilidades, utilizamos el can en lugar del do, del auxiliar do. ¿Sí? No sé si estaba por aquí la persona que me preguntó sobre esto. Yo creo que habíamos varios que teníamos la misma duda, Ticho. Ah, ok. Excelente. Muy bien. Entonces, bien. Así aprovechamos aquí y solventamos eso. El who well can you es cuando nosotros lo utilizamos, hacemos preguntas sobre habilidades. Por ejemplo, en lugar de the type, podríamos utilizar... podríamos utilizar una pregunta como how well can you play the piano? ¿Okay? How well can you play the piano? O how well can you play soccer? ¿Okay? ¿Qué también puedes jugar fútbol? Es una habilidad. Practicar natación es una habilidad. Digitar es otra habilidad. O sea, esas son habilidades. O ya cuando son actividades, entonces ahí sí, utilizamos... el do como auxiliar. Por ejemplo, tenemos el 3A, donde dice jugar a las cartas. ¿Okay? Aquí ya no es una habilidad, porque todo el mundo puede hacer eso. Independiente, no se requiere algo específico para poderlo realizar. En cambio, no todas las personas poseen una misma habilidad para digitar. Algunos somos o escribimos un poco más lento que otros. Entonces, eso requiere mucha habilidad. Algunos podemos nosotros trabajar o escribir como picapollo y otros pueden utilizar todos sus dedos. Ahí como
como nosotros hayamos aprendido, ¿sí? Son habilidades. Bien, no sé si queda clara esa parte. Sí, teacher, gracias. Ok, excelente, muy bien. Sí. ¿Otra pregunta que tengan antes de continuar con lo del ejercicio? Teacher. Sí, dígame. Hello, I have a problem with number 2 and number 3 in this exercise. In this one? Yes. Ok, ¿hay alguien que ya lo haya contestado? Yes. Miss, what's the answer that you had for it, for this? Number one, how good are you? Oh, good. Are you? Okay. And the second one? How long do you? Hold on. Do you? So there we have, I think these are not the problem. Let's see if those are the answer. Like, okay, how good are you and how long do you? Ahí tenemos las respuestas, el good y, oh, estas respuestas que nosotros tenemos aquí, hacen referencia al video que estuvimos viendo anteriormente sobre el uso de las preguntas. How long y how good. Por ahí creo que estaba la lámina en el video donde nos explicaba cuándo utilizamos el how good y el how long. El how good es cuando utilizábamos nosotros los adverbios, ¿ok? Que en este caso eran los adverbios de frecuencia. Y el how long, cuando indicamos adverbios, pero estos hablaban sobre un periodo específico, ¿sí? Yes. Muy bien. Ok, ahí tenemos nosotros la respuesta del 1 y del 2, que son los ejercicios anteriores. Ahora veamos la parte del ejercicio ya de la sección número 2, que es lo que estamos estudiando esta noche. Y vamos a hacer lo siguiente. En la sección 2.4, we have an instruction that it says, complete this conversation, questions and answer must be in simple past. What we're going to do is just to choose. If we use did, if we use the simple past, okay, and if we use the verb in as the main verb or the verb as in past, we're going to decide which of these three options for each question is the correct one. Okay, so you have 10 exercises. This activity is going to be individually, and you can complete it right now. You're going to have just 8 minutes. I think 8 minutes are okay. And then I will give you a homework that you are going to develop for tomorrow's class. Okay? Is it clear the instructions? Do you want me to say in Spanish? Yes, please. Okay, bye. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es contestar estas preguntas donde nosotros vamos a identificar si utilizamos el pasado simple utilizando el did y si utilizamos el pasado simple utilizando el verbo principal o el verbo en pasado, dependiendo de cada una de las oraciones. Aquí tienen ustedes tres opciones. Vamos a elegir por cada pregunta una de ellas, la respuesta correcta. Al terminar, son 10 preguntas, bueno, oraciones, ejercicios, lo podemos llamar, creo que es mejor. Son 10 ejercicios que ustedes van a completar. Al terminar, simplemente
le hacen una captura del puntaje que obtuvieron y me lo envían a WhatsApp. Cuando, les voy a dar 8 minutos para completarlo. Y cuando lo terminen, les voy a dar indicaciones sobre una pequeña tarea que van a resolver sobre el uso del pasado simple. ¿Okay? Disculpe, teacher, ¿de qué dijo que le íbamos a mandar captura? ¿Hola? Por WhatsApp. ¿De qué dijo? Solamente el resultado, si lo habían completado o no. Solo, vaya, cuando ustedes le dan enviar, les aparece aquí tantos puntos de tanto. ¿Ok? Si gustan, pueden enviarlo hasta que ya tengan el 100%. No es necesario que me envíen una captura donde no esté completa. Si no es ahora, lo pueden hacer el día de mañana, así que no se preocupen. Siempre y cuando, pues, ustedes hagan los intentos posibles. Y si tienen alguna consulta, pues me lo hacen saber. Y yo con gusto le doy respuesta. 8 minutos. Y bueno, ya llevamos 1 gastado. Nos quedan 7. Veo que alguien escribe por aquí. En el chat. Teacher, ¿qué significa who? Por ahí alguien me preguntaba que sí, ¿qué significaba who? El who es, o se traduce como quién. Cuando nosotros queremos hacer una pregunta, decimos who, sobre, perdón, utilizamos el who cuando nosotros queremos conocer el nombre de X persona. Por ejemplo, pongo un ejemplo así bastante sencillito. Who did your homework? ¿Quién hizo tu tarea? Okay. Who did your homework? ¿Quién hizo tu tarea? La respuesta que vamos a obtener es el nombre de X persona. O otro ejemplo podría ser como... ¿Quién quebró la ventana? Ok. ¿Quién hizo este desorden? ¿Sí? Ah, ok. Sí, son oraciones en pasado, está bien. Vamos a ver más que es. ¿Alguien más? Ah, Fátima me pregunta, ¿qué significa which? Bueno, which es casi similar a utilizar el what. Lo único que se utiliza cuando generalmente vamos a hablar de más de 2 o más cosas o detalles o la pregunta que nosotros estamos realizando pues requiere una respuesta en plural. Okay, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en utilizando el presente simple para que se entienda tal vez un poco mejor. Y podría decir como which déjenme pensar uno. Okay. We can say like which are the prices for this product? ¿Cuáles son los precios para este producto? Which? ¿Cuáles son los precios? Probablemente lo que nosotros estemos comprando tenga más de un precio y nosotros queramos consultar sobre ello. Otro ejemplo podría ser como which are the toys you like, okay? ¿Cuáles son los juguetes que a ti te gustan? Estoy indicando yo, preguntando sobre una respuesta
que en este caso voy a obtener es plural, porque se me va a indicar más de uno. No sé si me doy a entender con eso. Okay. Excelente. Bien, tenemos seis minutos. Ok, thank you, Mr. Saldaña. Nos quedan, bueno, llevamos 6 minutos. We have just 8 minutes and we have wasted 6 minutes. Teacher. Ok, Miss Herrera. No se puede tomar la captura de pantalla de todos los 10 ejercicios. Yo solo le tomé del final. Ah, bueno. Okay. Miss Herrera, solamente tómele captura al porcentaje que usted obtuvo. No es necesario que le tome a todas las preguntas. Simplemente el porcentaje que le muestra abajo. Eso le mandé, 25 puntos por cada uno. Excelente, muy bien. Eso era lo que yo estaba solicitando. Perfecto, muy bien. Gracias. Un minuto. Okay, time's over. Bien, ya terminamos con el tiempo. Ahora quiero explicarles un poco en qué va a consistir la actividad para el día de mañana. Esta actividad es con el fin de practicar un poco, ¿sí? Realmente no tiene ninguna ponderación en lo que es la plataforma, pero sí se los quiero compartir para que ustedes, pues, practiquen un poco más el inglés y de la misma manera logremos reforzar un poquito más esta parte del pasado simple. Yo les voy a compartir un enlace en el cual ustedes van a encontrar algunos ejercicios del pasado simple. También les voy a compartir una plataforma una página web donde van a encontrar más información sobre el pasado simple. Ahí ustedes pueden estudiar un poco más y ver las estructuras tanto de oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. Esto pues para que ustedes tengan esa información. Tal vez algunos no están anotando le gusta ver la clase después grabada, qué sé yo, cada quien decide cómo tomar el curso. Recuerden que aquí ustedes tienen la libertad de hacerlo como ustedes gusten. Pero sí les quiero dejar como esa evidencia y esa información que más adelante les puede servir a cada uno de ustedes, ¿ok? Bien, por lo demás, eso ha sido todo por esta noche. Agradecerles a todos ustedes pues la participación y el conectarse a la clase este día. Para esta semana nosotros vamos a, fíjense que ayer yo tuve un inconveniente.